verdad quizás a lo mejor el orgullo pudo haber acabado con esta relación pero a lo mejor no fue el orgullo tan no fue necesariamente el orgullo una tercera persona pudo haber roto esta relación pero vamos a ver qué otra cosa te quieren decir las cartas con respecto a todo eso cuál es tu actitud o qué viene para ti y sobre todo lo que los angelitos te puedan responder a una pregunta que te quieras hacer. Así que ahí te dejo yo con esa lectura y disfrútala. Mi querido aguijoncito de oro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento. ¿Cómo detectar esa energía? ¿Qué energía tiene esa persona? ¿Qué siente ahorita? ¿Qué piensa? ¿Qué va a ser? ¿Qué posibilidades hay para ahorita, mañana, pasado, un futuro? ¿Qué puede pasar? Voy a poner aquí, estas carticas y vamos a ver, vamos a sacar primero la trama, ¿verdad que sí? Ajá, mira, corazón partido. Esta persona con esta trama, es lo que vamos a hablar quizás durante todo el video, es el hecho de que esta personita está pasando por tragos bastante amargos porque tiene culpa y remordimientos. A lo mejor en el momento que se tenía que ir o cuando se fue no sabía, no, no entendió lo que estaba sintiendo o lo que podía pasar más adelante, no entendió quizás el mensaje que tú le podías estar dando de que por favor eh, se esperara, eh, que lo pensara, quizás a lo mejor fue un entusiasmo, fue una ventolera que le dio, fue quizás probablemente irse detrás de alguien y, y no importarle lo que tú estuvieras sintiendo o pasando, padeciendo. Y ahora mira, aquí están los remordimientos. Yo voy a, 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 a mostrarte aquí, yo voy a, a leer aquí para ti, que pasa que este cuaderno es grande y es un mastodonte de cuaderno. Entonces yo lo voy a leer desde aquí para que tú puedas estar oyendo y pendiente. Sinceramente, reconoce que fuiste lo mejor que por su vida pasó. Oye, ve mirando la carta y date, date, dando, dándote cuenta de eso. Eso quiere decir arrepentimientos. Llora ahora y se arrepiente. Este es un corazón que está herido, herido de, de muerte energética, herido que sangra, este corazón sangra lágrimas de sangre, vamos a decir así. Y dice, llora y se arrepiente. Ya no tiene quizás esperanzas, probablemente Escorpio. Eh, yo no voy a decir porque todavía tengo que ver tus cartas, pero yo no voy a decir si a lo mejor tiene o no tiene esperanzas. Esta persona le toca ahora purgar una prisión de su propia tristeza. sí que te lo digo, ¿no? Ahí está la carta. Eso no hay, no hay vuelta atrás. Y ese dolor y esos errores cometidos y el dolor que te hizo pasar, lo tiene que pagar. Aquí no se va a ir, como decir, insolvente. Aquí no se va a ir, a ir impune esta persona. Esta persona necesita pagar lo que hizo contigo. Y ahora dice que no siente esperanzas, como te lo vuelvo a repetir, su arrepentimiento quizás no sea lo suficiente para pagar por todo lo que hizo. Ay, 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 y me pusieron puntos suspensivos. Vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir, qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Voy a dejar por aquí mi libro. Es como decir, esta es mi Biblia. Aquí yo tengo mont eh, montones, montones de montones de eh, mensajitos canalizados. Así que este es el que te tocó a ti, el que te corresponde a ti para el día de hoy, mi querido mm, Escorpio. Eh, y vamos a ver ahora qué nos dicen. Ok, entonces empezamos, Escorpio, contigo. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Esto sería entonces decir el tema o la trama de esta situación, ¿ok? La voy a dejar por aquí. Aquí lo voy a poner y voy a empezar a sacar cartas. No fluye esta persona y por, por tanto, porque no fluye esta persona, es que necesita buscarte. Va a llamarte, va a escribirte, va a mandarte un mensaje, va a mandarte un WhatsApp, un mensaje de voz, lo que fuera. Yo no sé si tú le tienes le tienes trancada las comunicaciones o le tienes vetado el Wi-Fi o se lo trancaste o le hiciste contacto cero, no lo sé. Lo cierto es que es una persona que verdaderamente a causa de alguna situación y esa situación se llama arrepentimiento y culpa, no ha podido fluir como tiene que fluir. Oye bien, mira pues como las cartas se se entrelazan, ¿no? Como cómo se cómo se entrelazan las cartas. Voy a sacar aquí un mensajito y aquí un oráculo. El mensajito es el siguiente: el orgullo acabó con esta relación. Ahora no sabe lidiar con su soledad. Aprenderá a vivir sin ti. Es una un un signo de interrogación que puede estar aquí presente. Y el oráculo dice. Es que aún me guardas rencor, te está preguntando esta persona, si es que aún le guardas rencor. Lo que pasa es que yo no me atrevo a decir ni sí ni no porque Scorpio es Scorpio. Y Scorpio es de los que dice, me la hace, me la paga. Ese es un, un eslogan es que tiene Scorpio. Me la hace, me la paga. Si no me haces nada, yo te doy amor. Yo soy capaz de darte todo el amor del mundo, pero si me la haces mal hecha, me la pagas. Seguimos sacando más cartas por aquí. ¿Qué pasó aquí? Que aquí hubo un desliz, ¿cierto? Aquí se ve que hubo un desliz y eso es justamente lo que pasa. No solamente el orgullo acabó con esta relación, acabó con esta relación una tercera persona que se metió aquí, que no la, no la estaban llamando, pero esta persona mira como estudia la situación. ¿Cómo se da cuenta de que verdaderamente ese es uno de los grandes... Bueno, es que es, que es, es estúpido pensar que, que no vayamos a adivinar cuál fue el motivo por el cual esta relación se terminó. Si está apareciendo una tercera persona, ¿verdad que sí? Bueno, esta persona quiere un regreso de nuevo. No se siente bien en donde está. Aquí lo estamos viendo. No hay satisfacción de la parte de esa persona, muy probablemente. ¿Por qué te digo esto? Porque si esta persona quiere volver y si tenemos estos mensajes canalizados y estos, eh, digamos, eh, eh, oráculos, es obvio que lo que quiere entonces es regresar, porque si no diría, a mí no me importa, yo sigo adelante con mi vida, yo estoy feliz con quien estoy, lo hubiese dicho, ¿no? Pero eso no es el caso. Vamos a ver ahora aquí qué otra cosa pasa. Mira, en alguien que aquí viene, aquí está, sobre todo, esto es lo que te dice él. El, la, el consejo, la advertencia, esta persona viene a buscar reconciliación, esta persona viene a buscar otra vez a que tú le des algo de lo que tú tienes, esta persona quiere de nuevo, otra vez saborear tus labios, quiere otra vez, de, otra vez, de nuevo estar estrechito entre, tu, entre tus brazos, amaneció otra vez entre tus brazos, ajá, pero... Hay que ver entonces, mi querido Escorpio, cómo estás tú. Porque si es cierto, esta persona por el hecho, por el hecho, el simple hecho de que está, tiene ese gran bloqueo, ese, ese corazón partido, se bloquea todo. Se bloquea porque sabe que verdaderamente le está dando, le está dando muy duro este, este efecto, el efecto, le está dando un efecto rebote. Verdaderamente la situación que está produciendo este, este este remordimiento o esta culpa. Si sí veo que por ahora pareciera ser que esta persona dice, no es que yo lo esté pensando, es que ya yo quiero estar, yo no es que lo quiera pensar, es que ya yo quiero estar con, con Scorpio, yo no voy a estar pensando nada, yo no tengo nada que pensar, yo lo que quiero es estar y reunirme de nuevo con Scorpio. Lo que pasa es lo que pasa, que hasta que no resuelve una cierta situación que tiene por allí, no va a poder volver, o por lo menos a lo mejor tú no le vas a aceptar, digo yo, habrán algunos que dirán, no me importa, pero lo lógico sería no aceptarle si está en estas condiciones, si está aquí y está allá, porque si no, ¿cuál es el chiste? Entonces, vas a estar en las mismas, quizás. Ok, vamos a ver entonces, mi querido, fue un consejito que te di así de, de gratis para ti. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para ti, cómo tú estás. Es que verdaderamente hay posibilidades de que tú quieras regresar o no, o es que hay algo nuevo. Vamos a ver si es que se presenta para ti algo nuevo. Vamos entonces a sacar cartas aquí y voy a mezclar un poquito más. Aquí se me cayó esta, mira. Tú no estás todavía muy equilibrado, que digamos tampoco. No estás como viendo a ver, tú estás como buscando la manera de equilibrarte, sí o no. ¿Será que esta persona le vuelvo a dar el beneficio de la duda? Mira lo que hizo, mira todo lo que me hizo. Yo no sé si volver. Tú tienes toda la razón al no, al no saber si vas a volver o no. Así que vamos a ver, pues, qué pasa. Hay alguien que interfirió la relación, también es verdad. Y eso son cosas que tú no olvidas. Esas son cosas que tú no perdonas, mi querido Escorpio. Sí que te lo digo. Ay, 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 se metió con quien no debía. Vamos entonces a ver cómo andas tú. Voy a sacar todas las cartas de una vez y vamos a ver cómo está, cómo está la situación. Tú te vas a desbloquear de una situación, te vas a desbloquear porque, también te lo, ya lo estoy viendo, tu personita especial regresa. Tú con tu cara de perro, vamos a decir así, tú con tu trompa y todo, porque tienes un carácter bastante fuerte, sin embargo... Tú no vas a bajar esa guardia, tú te vas a, 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 a mostrar que estás todavía, como decir, en, la, en, la, en, tu, en tu altar. No quieres demostrar mucha debilidad. Sin embargo, tú también te sientes bastante apegada a esta situación o a esta relación. Tú también quieres, y de hecho eso es lo que va a suceder, aquí está la carta central que dice, haz de pentáculos, todo es posible para el que crea. Todo es posible acá. Así te vayas, así tú no quieras nada, así no quieras tú materializar, así lo que fuera, hay posibilidades de un regreso, porque en el fondo tú también así lo quieres. Vamos a estar claros en eso, mi querido y adorado escorpio. Así que es cuestión de ponerse de acuerdo. Es cuestión de venir a hablar y, y sincerarse. Es verdad que tú estás aquí como el corte. Mira, mira lo que viene a, al lado. Mira lo que hay. Es verdad que tú estás viendo cómo fue esa relación, ¿Qué, qué, qué cositas se hicieron bien, qué cositas no se hicieron muy bien, qué fue lo que pasó, por qué será que tuvimos este rollo, por qué será que se, que se metió esta persona, esa, esta tercera persona en nuestras vidas, qué fue lo que sucedió y. En base a eso, analizando todo eso, vas a ver que esta persona estará regresando de nuevo. Recuerda, hacer las cosas iguales no significa que va a pasar, a, va a haber un resultado diferente. Para que haya un resultado diferente, hay que hacer las cosas diferentes. Así que ahí veo maravillosamente para ti si sí siento que puede haber una oportunidad. Y no por esa persona, porque esa persona lo tiene muy claro. Eso es muy, lo tiene muy claro, a pesar de que el orgullo o alguna tercera persona haya acabado con esto. Pero esta persona ahora sí que sabe lo que tiene que buscar, sí sabe a dónde tiene que venir. Y te pide y te pregunta si aún le guardas rencor. Con, con Scorpio no se sabe. Perdóname, perdóname mi aguijoncito. Vamos a ver aquí entonces, mi querido Escorpio, eh, una pregunta que te quieras hacer y vamos a responder. Te vamos a lanzar tres cartas para ver qué, qué respuestas puede ser la más la más compatible para tu pregunta. Ya, te hiciste la pregunta. Vamos a ver. Que tengas confianza, que esto va a ser en un próximo momento. Esto no le falta mucho y que no pares. Que continúes como estás hasta ahora, que sigue adelante, que si así es que te ha dado resultado, que no pares, que sigas adelante, que tengas confianza y que lo que vayas a estar esperando o lo que pidas para ti se estará dando en un próximo momento, en muy poco tiempo. Bueno, mi querido y adorado Escorpio, esta es la lectura para ti para el día de hoy. Te pido por favor. Si te gustó la lectura, si te gustó, te pido por favor que te suscribas al canal, que le des un like y que compartas este video. Eso me va a hacer un gran bien. Así que ahí nos estamos viendo. Bye bye.